Me gusta el pacifismo. ¿Qué honor estar aquí? ¿Te había casado? ¡Ay, qué barbaridad! Soy el conductor y te los ordeno. Al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, ya lo tenemos aquí. Tengo el gran honor de decirles que esta es la primera entrevista que doy como presidente en ejercicio de la República. Así es que es un placer venir aquí a su programa, doña Camelia. ¿Qué piensa? ¿Por qué cree que la gente tiene este cariño con usted en este momento? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a la gente que ha demostrado cariño, apoyo. Yo creo que Costa Rica está en una nueva era. Se pueden hacer cosas. Los proyectos de ley que han sido convocados, en este caso por parte del Ejecutivo, en estas sesiones extraordinarias que hemos tenido en la Asamblea Legislativa. Bueno, don Eli, mucho gusto saludarlo. Por cierto, muchas gracias ayer por tuitear que usted apoyaba en la ruta del arroz. Con mucho gusto. Yo se lo agradecí muy cariñosamente. Pero sí estamos ayudando dentro de la medida de lo que da la cobija. Que la cobija tiene que dar el ancho, pero tampoco podemos despedazarla. Ojalá le haya dado una respuesta bien técnica, don Eli. ¿La entendió? Sí. Hay alquileres que no tienen fecha de vencimiento. De ahí hasta el fin de los días. Qué rico, ¿eh? De ahí, depende de dónde esté usted. El que quiera darme un consejo es un gran regalo. Entonces yo se los voy a tomar a todos. Se los toma Costa Rica, se los toma los expresidentes, se los toma los diputados. Segundo, ¿cómo se reactiva la economía, don Wilmer? Qué pena, pero usted va a tener que ir a la U de Costa Rica para que le vuelva la yo quería hacerle varias preguntitas, pero me dijeron que solo cuantas. Una. Trabajando, decidiendo y mejorando, comiéndonos la bronca, porque ¿saben qué? ¿Qué? Muchísimas gracias, señor presidente. Doña Camelia me pidió el aval, como que si no le diera el aval iba a parar. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias, presidente. Muy amable. ¿Listo? ¿Para la siguiente?